Gracias, buenos días. José de esta distancia. Doctor Héctor Hugo Bravo Hernández. Servidor. José Elena Reynoso Herrera. Presente. Araceli Preciado Prado. Presente. Enrique Alejandro José. Presente. Patricia González Pérez. Diverso y Susana Jaime Delgado. Presente ahí en coro. Nosotros los acuerdos que se terminan en esta comisión. Muchas gracias. Le solicito a la mujer su mano, está dentro del gobierno de la dieta. La 13 no es el equipo por parte del ciudadano Juan José Navarro González, que está en el objetivo para que se someta la recuperación, la corrección del monto de la aplicación de los ciudadanos Enrique Sánchez Vázquez, técnico especializado chofer de la Secretaría de Público, ya que hubo un error en el sueldo de dicha aplicación, debiendo de ser 4.556 pesos quincenales con retroactivo al 1 de febrero de 2017. Tenemos como invitado a Luis, quien es jefe de personal, el oficial mayor está de vacaciones y le vas a estar mal. Sí, ¿no? Aquí dice, primero de enero de 2017.
Entonces está en la última. Mira, sí, bueno, ya se sabe. A mí era mi matrimonio en 2017. Ahí está su sueldo. Ya la vi, primero de enero. ¿En el primero de enero? Más que con mucho trabajo. Sí, no, sí, pero eso fue antes de traiciones. Esto fue antes de traiciones, ¿es un hombre? Estamos solo una diferencia de 400 pesos. Eso fue una onda. ¿Cómo te das cuenta del error? Porque el trabajador viene conmigo y me dice, oye, me están pagando. Entonces, a raíz de la solicitud del trabajador, investigamos y chingamos pues que obviamente hubo un error momento de aceptar el cuadro, en el cual se cobra. Ahí, como en el de 10. A lo mejor dentro de campanero. Sí, el mensaje de campanero. Sí, el campanero de 9 años, ¿no? Si lo permitía. No, de 9 años. Sí, pero tiene 43. No, es que no, no son chistes, porque tiene 43 y tiene 37 trabajadores. Era campanero. Campanero. Sí, pero no estaba regulado el trabajo menor de los 80s. O sea, realmente entraba como trabajador oficial, informal, tenía años. Sí, tenemos personas que tienen. Sí, no había ley de protección menor. Entonces, ¿Chita? Pues mira, la verdad es que lo voy a votar de buena fe, pero en otros casos, como sugerencia, o sea, nos entabuló así y el error estuvo así, en base a la ley así. O sea, yo creo que tiene que ser un poquito más argumentado los puntos. Sí, o sea, porque aquí lo que estamos aprobando realmente es pagarle más a un trabajador sin ver en la ley o sin ver un argumento físico. O sea, lo voy a votar de buena fe, creo en ti, pues, pero yo quiero comentar un poquito más. ¿Y por dónde? Le solicito la bandera, el temporal no se va a dar. Entonces, la propuesta de dictamen sería: se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 546 de 2015-2018. Aprobado el acuerdo del ayuntamiento de Chimera de febrero de 2017, solo en lo que respecta al ciudadano Enrique Sánchez Vázquez, técnico especializado en chofer. En el ejercicio de paso público mismo que fue pensionado con la cantidad de 4.030 pesos, quincenales siendo lo correcto la cantidad de 4.456 pesos, quincenales relativo al primer periodo de año en curso. ¿Cuánto? El punto número 4, que estuvo a partir del gobierno, o se puede haber un servicio administrativo para que se analice el porcentaje correspondiente de pensión de la ciudadana María de Jesús de la Torre de Loza, viuda del ciudadano Francisco Alcalá Barba, quien fungiera como coordinador del archivo municipal e histórico hasta el 27 de mayo de 2017 en curso, el cual fue pensionado por invalidez mediante acuerdo de ayuntamiento número 697-2015 de la Torre de 2018. Adelante. Se presenta la ciudadana María de Jesús de la Torre de Loza a la oficina de personal solicitando, dado que mi ciudadano Francisco Calarama falleció y presenta acta de defunción, y está solicitando se le otorgue pensión por viudez. Ella, le corresponde al 50%, al 50% de lo que tenía ella de pensión. Pero, o sea, por ley, porque todos los días el 50% de la recibida del sueldo, hasta el último sueldo. Eso no es de su pensión. ¿Y aquí se aprobó el 80%? Entonces es el 50% del 80% que ganaba. ¿Cuánto es?
su 40% de su sueldo, dicho de otra manera. Realmente dice ¿cuánto es esto? En cash. Estaba ganando 4,030. ¿Cuál es el porcentaje? 4,030. No le duró muy bien. ¿Vale? No, nadie. No, no, más que me refiero a la policía. ¿Cuál es el 50% de 4,000 son 2,000. Se le había autorizado el 75%. Ah, perdón, el 75%. Pero eso se aprobó aquí, lo aprobamos en el 75%. Y eso le corresponde el 50%. Sí. Tiene 4,000. Y si, por ejemplo, ya fallece, que no quiera, ya pierde. Ya no tiene hijos menores. Si no tiene hijos menores, se le pasan los hijos menores. ¿O de perdido? Hasta 18 o más, si demuestra que están estudiando, o si hay algún menor que tenga algún impedimento físico o una discapacidad. Toda la vida. Pero, haz de cuenta, si fuera un hijo hace 50 de lo que le dan a la mamá, o ese le queda igual. No, igual, ya queda igual. Igual, nada más. Le solicito levantar su mano si está en el pueblo de jugar. ¿Cuál es su El 5 solicitó por parte del ciudadano José Juan Omar González, que sea mayor administrativo, para que se analice la lista que se anexa al presente de posibles pensionados. La lista viene aquí, yo creo que vamos a revisar el 1-1. Agüeradito, ahorita ya flaquito, pues,
Es más, hace poco duró días aquí en la de guardia. Varios días. Ah, no, él pidió jubilarse. Él pidió que se lo podían. Él lo solicitó. Él ha estado pidiendo y pidiendo. Pero si lo vamos a jubilar y no cumple. Tesorero, si no cumple la edad reglamentaria, ¿no es observable una auditoría? Sí, porque hay una. Él lo comentaba la licenciada Lucía, hay una normatividad general ahorita que es, debe ser dentro de los 60 años donde él puede solicitarla y se le puede otorgar. Por antigüedad, por edad, perdón. Y pero ahí existe el conflicto de que está con una ley anterior. No, si me permiten el comentario, hay tres tipos de pensiones. Son pensión por jubilación, pensión por invalidez y pensión por edad avanzada. La siempre confunden la diferencia entre la de jubilación y la de edad avanzada, solamente son los años de trabajo. La edad de 65 años, una es mínimo 20 años de trabajo y la otra 30. Actualmente. Ajá, actualmente. Entonces, sin embargo, tomando en cuenta que viendo pues con el ánimo de ayudar a los trabajadores, si una persona entró hace muchos años, si se acuerdan antes la ley sí decía 60 años, cuando era por edad avanzada. Entonces, sí se podía, por ayudar, podíamos solventar eso, diciendo, bueno, él entró hace muchos años, tuviera 60. Ahora, por invalidez, bueno, si la persona realmente ya no puede llevar a cabo sus funciones o desempeñar su cargo, bueno, pero se necesita un certificado médico que lo avale. Pero no sería por antigüedad. Pero no se necesita. Pero de mi amparo es de entonces, o sea, no más. No, a lo mejor ya está cansado, hay que entender que la labor de policía es muy cansada, ¿no? Pero tampoco no podemos otorgar un privilegio que no contempla la ley. Eso no aplica ya ahorita, ¿verdad? Por las tres modalidades que consigo conducir, las tres modalidades son la invalidez, la antigüedad. ¿Él sí estaba en pensiones del Estado? ¿Pensiones del Estado cotizando ahí? Sí puede estar cotizando. ¿Por qué? Porque las personas entraron a cotizar en el año 2008. Toda persona que en ese momento laboraba en el ayuntamiento y tenía menos de 50 años de edad, entró a cotizar. Obviamente, si él tiene 54, claro que está cotizando. Entonces, ellos sí tienen pensiones. Entonces, entró con otra modalidad, O sea, entró con lo que te estoy diciendo, los tres tipos de pensiones, los 65 años, realmente, por si queremos por justicia aplicar una ley anterior para favorecerlo, aplicaremos lo de los 60, entonces se tendría que esperar un año más. Bien, el policía Roberto Torres Martínez, desde que nuestra administración no se ha presentado un solo día laboral, siempre ha tenido incapacidades, está joven, la verdad es que muy joven. Viene ahí el expediente de la lesión de rodilla. Yo comentaba y platicaba con el señor uno que si no se podía, que lo tuvieran en algún lugar donde pudiese estar parado, ¿no? O sea, contestando el teléfono, revisando las cámaras de vigilancia, de las ciudades. Entonces yo ahí sí, yo ahí como tenía que someter porque yo traía una. No sé si ven aquí, lo de los cargos de. O sea, ¿qué lesión de rodilla está grave como para no poder ni siquiera caminar? De hecho, son muchas cosas de billetera. Sí, claro. A ver, sí, yo lo metí porque los vincularon con. Ay, señor presidente, para nosotros es una pensión parcial permanente. Si vas a llamar algo así, es parcial permanente. Yo quiero las cosas como que sucedidas. Será un porcentaje nada más. Porque verdaderamente, si no cuando lo desempeñan en cuerpos con policía, él puede desempeñarse en otro tipo de trabajo. De hecho, hay un cambio por los pilares y no es de favor. Así que yo lo tenía que hacer. Ya no es ni de servicios médicos porque se mandó para allá para hacer. Si me permiten el comentario, señor presidente, en el caso de este policía, esta persona tiene 11 años de antigüedad y está joven, lo cual quiere decir que lleva todo el tiempo cotizando, si es que ingresó desde el nuevo con base, lleva todo el tiempo cotizando en funciones del Estado. Si esta lesión ocurrió a raíz de un riesgo de trabajo, él en un año más o menos, no sé exactamente la fecha que haya ingresado, él ya estaría en condiciones de solicitar al Instituto de Pensiones del Estado su pensión por invalidez total o permanente o parcial, de acuerdo a lo presente, y pensiones que lo solventaría, porque se supone que se pone la intención de ingresar a todos los trabajadores a ese. ¿Se está pagando? Si fue por riesgo de trabajo, no debe tener toda su documentación que acredite que esa
estado de sistema y estábamos todos de que se investigara cada uno de los casos, porque muchos no se van a jubilar y muchos no entran en la ley. Está un señor que comandan de 91 años de edad que todavía está ahí, que apenas se puede caminar. Y no le o sea, ¿sí ese tipo? Me falta medio año para cumplir la ley. Tiene 19 años y medio de edad. Pero por ejemplo, en esto, digo, yo recuerdo que le dimos esa libertad facultad a los oficiales, pero también tiene la obligación de orientar. Ah, sí, claro. Y de pegarse a la reta. Sí, a lo que yo voy es que este es un dictamen por una institución de gobierno, que es la Secretaría de Salud, pues yo lo tenía que subir porque lo solicitó, de hecho vino a hablar conmigo y yo les pedí que por favor lo subieran y que aquí se decidiera, porque él no se ha presentado a la hora. Pero con ese dictamen puede publicar eso en este estado y hacer todos los dictámenes. O sea, hemos estado pagando este dictamen. Claro. Una capacidad. Y otra capacidad de otra capacidad. Sí, antes de que no se las está por ¿sabemos por qué fue eso? Aquí viene, mire. Por medio de la presente se dio un resumen clínico correspondiente al paciente de nombre Roberto Torres Martínez. Se trata de paciente de sexo masculino de 36 años de edad, el cual inicia su padecimiento en 2011 al sufrir un accidente automovilístico tipo atropellamiento, presentando lesión cápsulo ligamentaria de la rodilla derecha. Según referencia del médico tratante, doctor Aguilera, el doctor Aguilera es un traumatólogo de la Universidad de Puebla, se maneja con cirugía artroscópica en medio particular, realizando fisioterapias, así como terapia analgésica, evolucionando en forma tórfida, datos de inestabilidad y lesiones de ligamentos cruzados. Ya se envió al Hospital Civil de Guadalajara, ya se envió para valoración y se programa nuevamente para una cirugía. Al parecer, reconstrucción de los ligamentos cruzados anterior con técnica artroscópica nuevamente, misma que se realiza hace un año. Se intenta realizar fisioterapia encontrando al paciente con fibrosis, limitación importante a la flexoextensión, con respuesta pobre a la terapia, por lo que se decide realizar, me imagino, es que viene cortado, muy. No, es que tiene en blanco, como que la copia está. Bueno, con anestesia obteniendo resultados limitados por tiempo de evolución. Actualmente se encuentra con pérdida de la movilidad completa, con limitación a la flexión de tercer grado, limitación de la flexión y hipotrofia importante de la musculatura, tanto femoral como tibial, artrosis degenerativa precoz, así como presencia de dolor crónico, incapacidad para la marcha, así como falta de fuerza. Por el momento el paciente se encuentra incapacitado de forma importante para realizar actividades simples como caminar o correr, presentando lesión degenerativa de la rodilla en forma permanente, no reversible, aún ni por cirugías. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, doctor José Luis de la Torre, que también es traumatólogo. Dice que un atropellamiento. No sabemos de ese atropellamiento. Entonces aquí están las incapacidades que meten basadas en esta carta. Pues en resumidas cuentas no puede doblar la pierna y se le está secando. Exactamente. Y ya es un daño. En término. A lo que viene el doctor de la Torre se opera dos veces. Se opera primero aquí el doctor Aguilera y después en el Hospital Civil. Las dos cirugías que no tuvieron éxito y por el daño tan inminente, ya presentó una fibrosis, una degeneración, o sea que ya no tiene. A ver, las dos propuestas que nos están solicitando es bueno hacer petición de ellos, estoy entendiendo, y es para que la comisión determinemos. Sí, nos ponemos en el plan jurídicamente, técnicamente, necesariamente, pues ni estos, ni los que aprobamos. Ni los que pasan, ¿eh? Entonces, sí, pues, yo lo que estoy tratando de interpretar es que si ellos tienen su voluntad, al menos que la comisión les diga, ok, sí, pero te corresponde tanto, no te corresponde el 100%, te corresponde tanto por ciento. No sé si necesitamos una solución. Sí, yo creo que es el clavo. El asunto aquí es de que le dimos la libertad al oficial mayor administrativo para que trajera esta mesa casos extraordinarios que por su peculiaridad
no cumplen exactamente lo que dice la ley, pero que le damos el empujoncito con un acuerdo de ayuntamiento. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eso no quiere decir que estemos contraviniendo la ley. En el caso anterior, por ejemplo, en el de Leos, no es un caso extraordinario. Pues el señor tiene que cumplir, o que tenga 30 años, tiene que cumplir con la ley, ¿no? En este caso, lo mejor sí es un caso extraordinario, ¿no? O sea, a ver, estamos pagando una incapacidad, de todas formas no está trabajando. Tendremos que tener las pruebas de que la lesión fue en un servicio, ¿no? Uh-huh. Y de ahí determinar, a ver, chavo, pues de los 8,000 que la comisión dictaminó que te va a tocar el 80%, ¿lo tomas o lo dejas? Exacto. Ese es el punto. Yo creo que para tener un criterio. Sí, claro. Pero yo digo nada más que si se asegura que en 5 meses se le da, que se espere. Porque sí, no puede ser un comentario. Puede hacer uso de su derecho de la ley. Que no te cueste el monicismo. Claro, a mí no me parece mal. Entonces, si ya esperas un tiempo y él está recibiendo su dinero, pues de todos modos se lo va a llevar, independientemente de lo que. Entonces, más asaltado no está, le estamos reconociendo esa incapacidad. O sea, su sueldo lo está recibiendo. Si le pongo incapacidad, eso es incumplir. Ajá, y así no le va a pasar. Es el caso. Fíjate, o sea, ¿qué le falta para pensiones del Estado? Correcto, de hecho, en el artículo 36 de la ley de pensiones del Estado señala en su artículo 36, fracción 2, los afiliados que independientemente de su antigüedad de cotización se inhabiliten de forma total y permanente por causa de riesgo de trabajo que se haya hecho constar en acta de entidad pública patronal y validada por el fiscal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado conforme a lo expuesto por la legislación laboral aplicable. Sí, corresponde al instituto la declaración y calificación del estado de invalidez, así como la evaluación de la misma, debiendo sujetarse en lo conducente a las instituciones aplicables a la ley de trabajo. ¿Ya lo puedes solicitar? Ya, ¿no? Ya, porque. Pero quien quiere realizar su experiencia, si efectivamente ese riesgo de trabajo fue reconocido por la secretaria registrada para que pueda ser válido, ¿no? Sí, les parece una propuesta. ¿Qué es ante la Secretaría de Salud? No, claro. Cuando tienes un trabajador y se te incapacita, sí, tienes que dar parte. De hecho, se levanta una acta y se va a hacer efectivamente por el riesgo de trabajo. En el 2011 le debieron haber hecho una parte. Le debieron. Y si no, habría que ver el trámite para iniciarlo. Sabes que efectivamente yo reconozco que me equivoqué. No sé. Sí, no sé. Finalmente son requisitos de forma. El principal requisito es que ya tiene como mínimo 10 años, tiene 11 años, sí, ya tiene el derecho. Pero no tienen los 10 años de pensiones también, nosotros nomás tenemos apenas 8, ¿no? ¿2008? Hasta el siguiente año. Pero finalmente son requisitos de forma, o sea. Es seleccionar a la Secretaría del Trabajo para que le den el dictamen junto con el dictamen médico y que le reconozcan. No, y te voy a decir algo, no te puedes esperar 10 años. Si ahorita yo tengo algo que derivarse y si accidente queda con mi coma, pues no, que 10 años para que se la den. Ah, no. Pero eso es ya que es. No, sí, y a mí me puede caer. Aún así, para tener ese derecho. 10 años de cotización. Aunque te accidentes con un año, ¿de qué sirve? No, bueno, yo conozco un caso de una persona que falleció y tenía unos meses trabajando, no sé si lo puedo hablar, pero de una empleo de la señora presidenta, trabajaba en este para la persona que quiero y falleció y no tenía ni un año y pensiones del Estado, lo pensionó, no. Exacto. Pero fue el que hizo el trabajo, estaba trabajando. Sí, pero es que sí, ya me lo guardo. Se quiere la meda. Sí. Estaba recién ingresado. Sí, y pensiones lo que no. Pensiones la meda. Bueno, investigan. Sí, yo sé, esto investigan el desvuelve a subir para no. Si les explico, para no agotarme. Sobre todo, pues, yo no sé, yo le comentaba al director, como ya les había mencionado, que a lo mejor tener un espacio donde. Pues sí. Una cabilla. No sé, ya ahorita leyendo ya el expediente, a lo mejor hasta le está sentado porque ya trae una algo que de hecho, el otro amigo aquí viene con muletas, no sé si lo dije. Él duró muchos años, que le da como un paño aquí en la cabeza, un
fue bien triste porque él había mucho tiempo sentado en su silla, pero el otro día era que usa cirugías. Por eso que sí, sabemos, ahí se me tocó a mí como médico de la vida. Por eso conocí el caso. Entonces, todos los casos de los adultos mayores, como hace de 91 años, hay unidades con bien, hay peticiones de. Aquí hay unos puntos porque ya están bien, bien grandes. Yo, la que está como acá, la verdad, se me dio. También no se pueden ni mover y barriendo. Este señor tiene 89 años, ¿cuándo lo dijo? Ay, Dios, no lo sé, pero. ¿Cuándo es en enero? Bueno, cumple. Aquí nada más, así como mencionan, a veces hay algún antecedente, ¿quién tuviera que tener servicios médicos porque se le mayor? Entonces hay que investigar para su médico. Yo siempre, bueno, si lo vas a tomar la, otra vez a personal y a señor mayor, nada más que los asesoren, que la idea que la comisión tiene es no es no quererlos apoyar, sino simplemente que pueden venir con algunas que esperen en algunos temas, o sea que nos orienten lo más adecuado posible. Y si vemos que no, que a lo mejor sí podemos entrar en una especie de negocio y concierto, pues es una especie de acuerdo, ¿no? Con la comisión. Pero que creemos que pueden ganar más. Sí, porque a lo mejor el ayuntamiento, para que no se vea su, como dice Alejandro y como dice Susi, no está desprotegido. Pero si él aceptara a lo mejor un 50%, el ayuntamiento no le costaría tanto. No, luego también a ver a él que se espera ese tiempo. Ya se va a hacer. A ver, me convierte eso. Tal cual, estás en el seminario para acá. ¿Y donde Miguel se espera que sea? Muy bien. No, de hecho yo no lo dejaría ir para mi grupo como un ancho. Se lo guarda en un expediente. Y si aún así lo quieren, sin los suyos, ya son chicos. Pero ya están así. Muy bien, tío. Yo también vine a pedirlo de deportes sin ya cansado. Nosotros los últimos, claro, ya que sé decir. Pero para mí. A lo mejor podríamos ayudarles asignándonos a otra área mientras. Claro. Sin dar utilidad. Pasamos al punto número 6. Por supuesto, por parte del licenciado Jesús Juan Aragón, que se me dio un incentivo para que se ofrezca el certificado correspondiente en un equipo de inversión extra con la empresa Citron de México, CADCB. Debido a que el contrato estipula únicamente la cantidad de equipos de impresión con los que se cuenta actualmente, dicho equipo se destinará a la inversión de capacitación o la inversión de gestión de proyecto. No tendría un costo extra, solamente se autoriza para poder pedir una máquina para la coordinación de gestión incluyente y capacitación, que ya saben que hay una rueda de juntas y se necesita estar en el camino, donde se habilitó uno de los ¿están las González? Sí puede ser que lo propongamos, pero ahorita pues lo está solicitando porque así está la dependencia. ¿Le daría servicio a esa y a nada más? No, no, pues ahí lo pueden utilizar más, ¿no? Pero ahí está la de juntas, todo, y no tiene un costo de mejor. Si nada más están pidiendo el contrato. Yo estoy muy de acuerdo con una máquina de eso. Yo solicito la operación. La oficina de turismo se va a arreglar, nada más yo creo que sí podría quedar ahí ya de vendido. Porque así se manejó cuando se autorizó la casa de la artesana, se notificó que ese espacio de oportunidad de un incluyente por las características de la persona que gracias. Bien, solicitud por parte del licenciado Ale Giovanni Santos, que es el ECAD, para que se autorice apoyar con una capitalista con la finalidad de mirar beneficios. A los productores del campo del municipio.
está el desarrollo y si tiene que entrar? No, por eso. Ok. Él ya lo había solicitado con anterioridad. Dice que el presidente del Valle y el de Atlético están apoyando, que hay exceso de trabajo. Bueno, la primera. ¿Se apoyaron con algo así? Nunca se le ha apoyado. Si lo ha solicitado, pero nunca se le ha apoyado. Se negó. Sí, sí, sí. Pero era algo que no se puede dar. Pues yo me acuerdo que ya había. Sí. Pero nosotros tenemos una propuesta que hacerles. ¿Cada año lo hace? ¿De qué le da la presión? O sea, presta a una de las trabajadoras que está aquí. La gente está de otro tipo, ¿no? Ajá, o sea, ya labora aquí en este ayuntamiento. Y la verdad, ella en su momento tuvo problemas con la misma cara, se movió a seguridad pública. Y ahora quiere volver como ver que también no es seguridad pública. Entonces. Mire, si hace un año nos habían propuesto esta parte, si bien siento que Zagarra, que está en Tepatla, le tuvimos que, el presidente y todo el del gobierno, le metió la dicta. Al final de cuentas, si lo vemos que pegamos un año, ya nos ahorramos un año. Y eso me queda claro que acá a ti y vaya a otro que me están apoyando con una persona y Tepa que recibe más solicitudes, Tepa que recibe más pistas de atención, pues igual yo creo que es la pena. Y no le pagan, el gobierno te paga. Que también hay que entender que si vamos a hacer la chapa de todas las dependencias del gobierno del Estado, sí, no la hacen, ¿no? No acabamos y vas a presentar en su momento nos pusiste correo. Ahora, nada más bien especificado, creo, y a la política del acta, qué periodo, qué horario, a quién le responde. Sí, que hay claro. Sí, porque. Pero si estás de acuerdo, en esta persona se estoy nombrando, si todo el mundo está pagando el dinero, la verdad, no está a gusto donde está, poderlo mandar ahí para decirle a él que lo vas a proporcionar. Pero yo quiero que si quiere una trabajadora, ella para capturar el. Sí. Yo creo que si sí, con él estás, tú no tenías nada. También es bueno el encaje, pero no tan ancho. No, o sea, yo creo que sí es bueno apoyarlo, pero ya sí, le ibas a ir. Claro, y es otra situación. Oye, ya tengo la trabajadora y págale. Ah, no, me gusta tu propuesta. Sí. Bien especificado, periodo, a quién le responde, horario de trabajo, y de ser posible hasta funciones en una especie de proyecto. ¿Sí? Le puedo mandar a la más fácil, pero utilizo una persona que